Ahí está saliendo. Ajá, en vivo. ¿Cómo lo veo? ¿Y actualiza? A ver, subí para abajo. Subí para que haga la ruedita. Estamos saliendo ahí, estamos saliendo. Buenas noches. Prueba piloto de este fogón en vivo. Primer juntada en vivo. Estamos en vivo, Buena. Hugo. Hugo González de Río Tercero. Hola, hola. Sergio Fabiola de Tanti. La doctora desde Córdoba. Y Río Cuarto. Cuatro localidades. Porque está Toledo. Sí. Toledo, Departamento Santa María. Río Tercero. Tanti. Punilla. Punilla. Todo lo que está. Y ya hay cuatro que nos están viendo. Pueden mandar saludos. ¿Quién será? No sé. Cinco. Esto es una prueba piloto. Que mañana arranquen los fogones, el fogón real, va a empezar mañana. Van a llegarse más gente al primer encuentro. En la asistencia técnica tenemos a Silvia, siete. Bueno, vamos a empezar a tocar. Estamos midiendo la audiencia, el rating. Lucas López dice, lo está viendo. Ahora dice quiénes están viendo, mira. Saludar. A Lucas López debe estar saludando. Luquita López. Mirá, ya están apareciendo arriba. Corazones aparecen, mirá. Ahí está. Bien. Hay que avisarle a los alumnos online que vamos por Facebook. Facebook Live. Facundo Jauregui, del Fogón de Hernán. Hay un montón. Bueno, ¿quién arranca tocando? No sé, lo que quieran, che. Yo no. Como quieran. Vamos rompiendo, vos, profe. No, vamos juntos. Vamos a hacer, aprovechar. ¿Querés que hagamos la sachapera como para...? Hay que aprovechar a tocar juntos. ¿Querés que larguemos la sachapera como para...? Quiero ver si tira una chacarera media. Sí, si lo tiro un poquito más atrás todavía, así salimos todos. Ahí está también. Sí, Silvia. Pero vos tenés ahí en el estuche mío de. ¿No te convendría más dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Jesús. No, ahí. No. ¿Quieres venir acá? Sí, por ahí lo mismo. A ver, Hugo, ahí está. No, yo estoy excedido. Ahí. Tiene el bolsillo, el estuche mío, y hay un librito que yo le digo a la Biblia. Porque ahí tengo esa silla. ¿Dónde está? ¿Por qué no te pasas ahí en todo caso? La silla, pero vos, con esta silla te manejas bien. No, sí me manejo lo mismo. Sí. Te toca arriba de un. Arriba de un cajón de manzana. Un cajón de kilo. ¿Qué pasa con los cajones de manzana, che? Ahí vamos. No, gracias, digo, ¿cómo querés hacer? ¿Querés que? Ahí estamos. Y además, acá tenemos, mira. Ah, bueno, con el tema de chacarera. ¿Querés que hagamos o vamos a hacer de dúos? Vamos a dúos. ¿Qué tal en pausa? Dúos. Bueno. No. ¿Eh? ¿Están en pausa? No, está saliendo. ¿Por qué no? Estamos en vivo, sí. Estamos en vivo, por eso no ensayen tanto asistencias. No, directamente. Vamos tocando. ¿Querés que arranquemos la chacarera? Vamos, y después la gente puede ir pidiendo, ¿no? Tiempo
de la noche, una luna hechicera, en medio de la ciudad, cantando por lenta llega, por la chacarera donde se curan todas las penas. Con harina de garoma, endulzaron la tristeza, por andar en amores, me van dejando de cerca, por la chacarera donde se curan todas las penas. Salamanca me espera y el sol por dejar que quiero para cantarle a mi tierra por la chacarera donde se curan todas las penas. Bien. Bien. Muy bien, Chelo, transmisión. Es una exquisita. Sí, venimos 12, che, 12 también. Es una exquisitez. ¿Hay comentarios, Silvia? ¿Vos podés, vos, porque acá estamos lejos nosotros de leer. Dice, Leonela Acosta, sí, desde Bolivia, hola, ¿cómo les va? Hola, Leonel, bien. De Tarija, Bolivia. Mirá, bien, vamos a Tarija. Un tarijeño. Oscar Melis, desde Atlanta. Ah, mirá. Estados Unidos, for USA. Estamos internacionales. ¿Querés que hagamos el sapo? ¿Alguien más? Son los dos saludos que hay. Pueden pedir temas porque esto estamos en vivo. Che, Nico buena. Arballo, buenas noches. Algo de Don Horacio, ¿puede bueno, ser? Bueno, vamos a ir buscando. Paul Valdivieso, hola Changos, saludos desde Jujuy. Vamos. Se va agrandando, chela. Bien, vamos. Sí. ¿Cuánto? Y muchos calentados ya. Eso. Cada tanto se también. Vamos a ver qué hace con esto. Ahí la podés ver, ¿o no? Sí, pero voy a ver si. No quiero, creo que voy a tapar la cámara. Ah, sí, se tapa. Sí. A ver. Queda. No, ahí está. La Villarita. La Villarita. La Villarita. Sí. Villarita. ¿La tiene, Hugo? Sí, la voy a ir buscando, digo. Bien. ¿Quieres que hagamos esa? ¿La tiene mano la Villarita? Sí. Vamos. ¿En mi menor, maestro? Creo que está, ya te digo, la tenemos en mi menor, sí. Bueno, Leonel Acosta dice Sinfonía Silvestre. También la vamos a ver. Vuela, vuela bien alto que no te alcancé. Vuela
vida que no te alcance, buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 840, hay que borrarlo. Vuela, vuela bien alto, paloma herida, y vuela, vuela si quieres cambiar la vida. Vuela antes que la noche cubra los días. A ver. Seguimos editando. Sigue. Toca a vos. Falta acá Sergio entrar. Sergito querido. El dueño de casa. Nico Arguello, muy bueno y aplauso. Qué grande. Y antes tenemos, mirá. Pero hay muchos deditos que suben. Hay muchos deditos que suben. Qué bueno, los deditos que suben son... Yo no les he dicho nada. Son buenos los deditos que suben, bien. Sí, mirá, así, ¿no? Paul Castillo dice, estaba tocando. No sé, pero tocó él. Y voy a decir... No, este es mío. Y voy a decir a Daniel que salimos Estamos por Facebook ahora. Sí, estamos por Facebook, che. Y Paul Castillo me mandó un mensaje que estaba tocando tarde, Paul. Se estamos transmitiendo. Che, Danielita, mira que estamos... saliendo al aire por Facebook. Por Facebook. Dejó el tendal de corazón. Así que... el tendal de corazón. Ahí está. ¿Qué va a hacer, Sarquito? Vamos a ver. Vos, el dueño de casa. ¿Qué va a tocar? ¿Recordás que estás en el canto? Bien. A mí me gente faltando. Todo lo que te voy a decir en el bolsito. ¿Viste? Sí. 14 minutos. Muy bien, che. Que no pare, Sergito. Adelante, ¿eh? Estamos rearmando la transmisión de otra manera, por eso. Ya me engancho. Mauro Agüero, sacando de cintacero y cantor, soy el dueño del amanecer. Para el vino soy aguantador y en mi serenata me suelo prender. Para el vino soy aguantador y en mi serenata me suelo prender. Soy nacido en el viejo Abrojar, pueblo Güemes me vio guitafear y en las fajas me con cuento que al menos la Juana le supe escuchar. Y en la fama me busco con cuento que al menos la Juana le supe escuchar. Ya lo sabe, por si alguna vez a una fiesta me invita, señor, cuando de se trata, yo no puedo decirle que no, porque sé que mi destino, cordobés, guitarrero y cantor. Vamos a hacer de nuevo. ¿Voy a entrar por Facebook? No sé, en algún momento se corta. Cordobés, ya fui el cantor, soy el dueño del amanecer. Amo guitarra.
soy nacido en el viejo Abrojar, pueblo bueno me dio mi tarrear, y en las barras lo comprendo que al negro la Juana le suele escuchar. Gente viendo, sí, sí, tenemos 6, 7. ¿Están diez. Viendo ustedes? Sí. La incidencia no. De la transmisión. ¿Por qué no la están viendo? Yo no. ¿Por qué no puedo entrar? No puedo entrar. ¿Pero por qué no puedo entrar? Sí, dice que me tiene que pedir permiso. ¿Permiso de qué? Silvia Peralta le manda a Gio. Bueno, gracias, Silvia. Pero entró, sí, está. ¿Estás viendo, entonces, ¿estás viendo, sí, Silvia, o no? No, son viejos. ¿Cómo son viejos? No, actualiza. Armando, buenas noches, algo de don Horacio. No, actualiza, actualiza porque estamos de nuevo. Ay, de decirles que eso. A ver, persona. Ay, está viendo la transmisión vieja. Hace 2 horas que terminar. Bueno, ¿no? es la primera. Seguro. Es el primer ensayo que. Claro, improvisado acá en medio de. Tanti, sí, este hermoso. Brazo será. No lo puedo creer. Hermoso ah, lugar qué, acá. Qué, ¿no? Tiene todos sí, capos, ya se le mira. Viste que no. ¿Qué cosa? Dame tu celular. Estamos saliendo. Mirando este animal que lo vemos con el. Hay 8. En el sol. Sí. Yo soy humanista, así que la mira tecno me resbala. Ahí está Silvia. Sí, en segundo, sí. Ahora lo voy a compartir sí. En todo mi oficina. Anda diciéndonos ahora, María Laura Belicoño, nos está viendo, María Laura. Sí. No ensayemos en vivo, chicos. Este atril puede venir abajo y aquel. Porque este está tapando todo. Este atril tapa todo. Bueno, por él. Al revés, pongamos un sol, usen un sol atril. Sí, ahí está mi atril. Acá está, este más chiquito. Ahora sí, ahora nos organizamos. Estamos vivos. Miranda, somos 9. Vamos, a ver, asistencia. María Laura Belicogna. Ahí está la Laurita, che. Bueno, un gusto, bicha. Arriba, guitarreros. Gracias de saludarte. ¿Quién es, che? Y lo escucho, y escucho a estar. José Miranda, feliz día del músico, amigo. Bueno, igualmente. Día del músico. Ah, por Luis Alberto Spinetta, 23 claro. De enero ya. Mira. Claro. Ah, mira. Sí, sí. No, che, ¿te gusta que la música? ¿Cuál? Dígame algo para yo poder ver, puedo cantar, por lo menos que tengo acá la Biblia. ¿Te
para que lo toque a los José Miranda, lo sigo desde Caleta Olivia. Vamos, Caleta Olivia. Ya se cortó, se cortó. Se cortó cuando conecté el coso. El pago de la Cristina. Vamos. Vamos, ahí está. Reinaldo Anselmi, desde Francia, tanguero, cantor de tango, hermano, de la puta madre. Y sí. Eso que no veo Bernet con coca, jeje, abrazos. Todo, hay tinto, sí, hay un poco de tinto acá. Sí. ¿Ningún otro mensaje? Sí, porque había otro que pasaba, ¿no? María Laura, sí, aquí los escucho. María Laura Blicón, sí, Sergio Fabián Moreno. Lo está viendo. ¿Te estás viendo, Sergio? ¿Cómo eso? ¿Qué sé yo? ¿Te estás viendo? Está viendo. Ah, porque está con cosas. Vamos a hacer una zambita bien cordobesa, ¿no? Como para indicar Córdoba, ¿qué te parece? Sí. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Córdoba linda. Me empujaron la vida.
como el cordobés. Hay que andar y mirar para comprender que voy siendo como el cordobés. Y en mi belleza quisiera Córdoba demostrar. Vaya hermoso la falda, el ñuporá, bajo chinga alta graciosa al dar. Vaya hermoso la falda, el ñuporá, bajo chinga alta graciosa al dar. Córdoba, dale el encanto del hablar golpeadito y tranquilo. Me fui sueño, me preso canto, sincero, sentido, tanto que en cada latido te brinda mi Jesús. El Edu, qué grande el Edu. Lelipe Peruccini. Lele Peruccini de Radio Universidad. Jesús, abrazo, genio. Bueno, gracias, Lele. María Aguilar, hola. Me alegra este momento. No puedo dormir porque estoy cursando. Bueno, le mandamos fuerza. María Aguilar, sí. Le mandamos fuerza. Sí, María Aguilar siempre que se conecta a los vivos y siempre me ponían a hacer esas caricias financieras. Gracias, María Aguilar. Hoy no hay manera de hacer caricias financieras por este medio, pero bueno, qué sé yo, los que tienen el CBU de antes, si quieren, mañana vamos a estar saliendo como siempre por los canales de YouTube y todo eso. Esta es una prueba de este primer encuentro. Encuentro, ¿cómo le pusimos? Encuentro Cuerdero. Guardero. Y alumnos online. Claro. El ECAO. El ECAO suena así. Así estamos con Hugo González desde Río Tercero. Estamos en Tanti con Sergio Moreno. Placer. Tenemos a la representante de Toledo. La doctora. ¿Se va a venir a cantar algo, doctora? Venga por este lado, no quiere, por ahí no está apareciendo en cámara todavía. ¿No va a aparecer mañana o pasado? No, mañana. Ah, mañana vamos a tener. Y mañana viene más gente, mañana viene gente de Córdoba capital. Viene Horacio, viene desde San Juan. De San Juan. Rolly Hendrix. ¿Qué dice? Che, qué linda guitarra, fea. ¿Viste? Los esperamos. las puertas están abridas. Es un hermoso lugar, es encantador, bellísimo. Vamos. Sí, maestro. Y los dueños de casa, un amor. Más rápido. La lupa. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa.
en los árboles sin flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Debajo de agua su canta, tu ambición al más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, tres anochados espireles, dejándolos combatir. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado en su rubí. Ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Llega sobre el eco, cabalgando un alarido. Suena el acordeón el chamamé, paso de la patria guaraní. Mi cantar en suma será fuerte, si usted nunca fue a Corriente, no conoce mi país. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Sí, folclore, loco. Cuando vos encarnas con Pati, ¿qué quieres sacar si el Pati es el pescado más grande y más caro? Claro, claro. Encarnas con mojarras para sacar dorado, encarnas con lombriz para sacar mojarras, pero si encarnas con Pati, ¿qué vas claro, a sacar? ¿Qué más querés sacar? Tiburón blanco, no sé, no hay manera. Así, esa es la gran mentira. Don Cholo Aguirre. Cholo Aguirre, mentiroso, Cholo. Letra y música. Encarnados, pero si encarnas con Pati, ¿qué vas a pescar? Porque el Pati es un bichazo enorme, que es el más caro de todos. Sí, bueno, a lo mejor. Porque le rimaba. Rimaba Pati, y Surubí, sobraba sílabas. Tiene ese palabra aguda. Y dos sílabas solas. ¿Hay más mensajes, asistencia? Sí. Pablo Suárez dice, ¡qué grande! ¡Vamos ahí! Pablo Suárez, bajista, el bajista. ¿Se acuerdan de Pablo Suárez que estuvo en Fogón? Tremendo, saludos, Pablo. Pablito. Tremendo bajista. Saludos, bajista, Pablo. Bajista, tremendo bajista de Buenos Aires. Mirá. Walter Gil. Aplausos. Vamos, Walter. Bien. Después, Elizabeth Molina, también aplausos. Vamos, Elizabeth Molina, bien. Marita Marc, grandes. Vamos, Marita Marc, bien. Ah, Marita Marc creo que es de Uruguay, escribió hoy. Me parece que es una mujer grande que está aprendiendo guitarra ahora. Sí. Mira. Sí, la memoria no me falla. Pablo Suárez, qué lindo. Qué grande, Pablito. Esta fue una transmisión de cabotaje, se llama, sí, claro. cuando falla un la... Piloto de transmisión. Un piloto de transmisión. Un piloto, una prueba piloto. Alberto Espinosa, grande muchachos. Hola, vamos, Alberto. Alberto, querido. Que no se animó a venir, Alberto, pero dice que la próxima sí, de Rafaela. Víctor... Ingeniero Espinosa. Víctor Rapetti, saludos Jesús. Hugo y compañía. Grande. Gracias, amigo. Marita dice, sí, uruguaya. Era la Marita uruguaya que escribió esta mañana. Sí, grande Marita. Y bueno, y un montón. Walter Hill dice, qué maestros que son, un gusto escucharlos. Gracias, Walter. Gracias, che. Víctor Rapetti, desde Alpa Corral. Ah, Víctor, claro, Tenalpa, sí, Tenalpa. Luca López, abrazo Jesús. Lucas López, el que siempre avisaba que estaba el video mío en Sáquer, ¿eh? Él se enteraba antes que yo, ¿sí? Los mismos Sáquer casi. ¿Qué tal? Sí, ya salió el video. Bien, ¿quién más? Víctor dice, abrazos para todos.
Álvaro Pérez, excelente, Jesús grande. Vamos, gracias Álvaro. ¿Hay más? Ahí quedamos. Y manitos de adicto, bueno. Otra, ¿qué hacemos? Se habían pedido Sinfonía Silvestre, ¿no? Ajá. Sí. A ver. Gracias. ¿Cómo se llamaba el tema que cantamos anterior a este? Trasnochado de espíritu. Trasnochado de espíritu, claro. El de la mentira del Cholo Aguirre. El de la mentira del Cholo Aguirre. Trasnochado de Spinelli, de una tremenda galopa. Yo lo miro, el profe también, pero... Poco tocado, sí. En el folclore argentino. Del mismo ritmo tenés el Mensú, por ejemplo. El Mensú. Hay una buena versión, les recomiendo, de Juan Carlos Baglietto, bonito vital. Solicitar unirse a la transmisión de Jesús. Solicitar unirte, entrar. No, me sale. ¿Se te fue la transmisión? No, pero me llega un minuto y me dice que tengo que pedir autorización. Ah, no, ahí. No, esto es para alguien que quiera participar en el video. Ah, bueno. Che, bueno, ¿quién más? Ay, siguen escribiendo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no algo más? Leo Larcón, abrazo Jesús, conectados desde Buenos Aires. Leo, el Leo era tremendo, con el Leo tocamos el Jesús Amayo Trío, toca el gran bajista, se casó y se fue. Esos son los errores de la naturaleza. ¿Eh? Una gran pérdida para Río Cuarto. Bueno, habrá ganado cosas en Buenos Aires, Leo. Pero... ¿Qué es eso, Mayo? Cualquiera de los dos no las conozco, así que... No, no importa. Vamos a descubrir temas nuevos. Carlos Carabajal. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Hay un soplo con alas de coco que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Este grito es
una fuente de sol encendida en el fuego de un canto que dé la fragancia de paz y perdón. Encendida en el fuego de un grito que tiene fragancia de paz y perdón. Levantemos, hermanos, el canto por el surco nuevo que el hombre sembró, derramando su sed de ser libre, pasión que semilla de un mundo mejor. Huele a pan la bendita cosecha que el pueblo me espera con mi canción. Aquellos que alzaron la voz y al sonar de una guitarra poeta regaron la tierra en voz de una flor, y al sonar de guitarras poetas regaron la tierra en voz de una flor. Por aquellos que un día partieron y hoy vuelven con sueños, trabajo y canción. Por aquellos que no regresaron y nunca olvidaron el pueblo canto. Por aquellos que no regresaron y nunca olvidaron el pueblo canto. Levantemos, hermanos, el canto por el surco nuevo que el hombre sembró, derramando la fe de ser libre, pasión que semilla de un mundo mejor. Huele a pan la bendita cosecha y un poncho es bandera, mantel y canción. Jesús, ¿cómo se llama esa canción? Le dice María Laura Belicogna. Jesús, ¿cómo le comparto en un grupo de WhatsApp? ¿Cómo comparte? Compartir, debe estar la opción de compartir. ¿No está la opción de compartir? Sí, como dice, cuando compartís algo, cuando compartís. De la misma manera que compartís siempre algo. Al pie del Facebook, ahí. Claro, abajito donde escribís. Dice el medio, dice compartir. Ahí nomás, tal cual. ¿Algún otro mensaje? Beto Rodríguez, excelente. Grande Beto. Walter Gil, bueno, aplauso y bueno, corazoncito y dedos. Todos los deditos para arriba. Vamos, bien. Seguimos. Si seguimos continuando, te ganaste gratis. Son frases que dicen los locutores al pedo. Seguimos continuando. Si seguimos, estamos continuando. Seguimos continuando en este recital. Redundancias y las hay. Te ganaste gratis, otra, ¿viste? Si te ganaste gratis, porque ya te lo ganaste. Y un premio sorpresa de elección, por más que lo elija va a ser sorpresa. No tienen, son... ¿Hacemos esta intro? Tampoco la conozco más, así que elija la intro que quiera. ¿Cuál le gusta? ¿Esta es la más larga o la más corta? No, no, la más quiera, cortita. Si la corta, ¿cómo que la corta? Como para que no. Sí, la corta, no, para que duela menos. Vamos. ¿Chacarera? No alcanza para decir si he vivido, hay que jugarse el destino en el amor y en la pena. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella, hacer que cante el silencio en su profundo misterio. Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella. Cuando sobra la esperanza se pueden hacer
de nuevo, seguir abriendo caminos para que pase la vida. Cuando sobra la esperanza se puede nacer de nuevo. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Hay que jugarse el destino en el amor y en la pena. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Sueños, como el que viene de lejos, con el corazón prendido. Si el hombre no hace camino, ¿cómo ha de lograr su sueño? En coplas de madrugada he dejado mis ilusiones. Si habré desvelado mi alma, buscando luz para mi sombra. Copla de madrugada he dejado mis ilusiones. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Me tapan todo. El amor todo lo puede salvar de instancias y tiempo. No basta solo un momento para cerrar mil heridas. El amor todo lo puede salvar distancias y tiempo. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Hay que jugarse el destino en el amor y en la pena. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido. Acá el patio. Acá es el patio, acá el patio de internet. Acá atrás. Vamos a organizar el patio de baile. Asistencia, asistencia. Mensaje, por favor. Llévate. Ah, tenemos la asistencia. Baile sola. Baile sola. O dejanos el celular. Dejáselo a Jesús ahí al lado. Acá lo voy bien para. Al celular para que vean los. Para ver los mensajes, si no. ¿Y ustedes bailan? No. ¿No? No quiere bailar. Pero sí. Sí. ¿Para qué me luqué? Hacete algo. No. Sí. Silvia. Es que no sé bailar, chico. No sé bailar. Tengo los dos. ¿En los dos se ve? ¿En cualquier se ve? Es que por ahí se me corta el mío, sí. ¿Y cuál se ve? Acá se ven, bueno. ¿Al mío, Silvia? Acá está. Bueno. Está enchufado. Sácale y desconectalo para que no le chupes a él. ¿Cómo entonces? Es que el que mejor anda es tuyo. ¿Qué saco que le sacamos? Pero es que no está robando señas, eso. Pero, ¿acá están dando esto? Sí, Beto Rodríguez, no, Madrid Americana, no, Leo Larcón, Pablo Suárez, no importa. Álvaro J. Pérez, excelente, Jesús, saludos, abrazos para todos, dice Víctor Rapetti, Lucas, abrazos. Los mensajes van de arriba para abajo, de abajo para arriba, lo que no entiendo. ¿Para qué corresponsal de LB3? Sí, son los más como caminan. Ah, para abajo, ahí está. María Aguilar, que bailen, claro, bailen, mujeres, bailen. Salgan de acá, salgan del escenario, allá vayan a bailar. Eso, rompan. Todo, como el ¿cómo se llama? El queso de la autobiografía que se mandó Santa Olalla. Lo que no dijo nada Santa Olalla, sino que le enseñó. No dijo nada Santa Olalla sobre El secreto de la montaña, que la música fue de la. Ahí no dijo nada. Porque viste que él le enseñó a todo a hacer algo. No se arriesgó con los cobos. Con los cobos no se arriesgó. Adelante, atrás. Vayan a ensayo, ensayen en vivo, chicas. Las bailarinas. Vamos, Silvia. ¿Querés que hagamos esto? Que bailen, dice María Aguilar. Que bailen. Sí, ensayen. ¿Te parece lo que es eso? Que sí, sí. ¿Eh? Ustedes vayan practicando, tranquilas. Guarden con las crocs. Esto puede fallar. Puede fallar. No está chequeado. Traten de no imitar esto en su casa. No bailen con crocs se llaman. Ah, pero ustedes ya saben. Sí, pero ahí está. Sí, vamos. Vamos. Son lo más, cómo camina, dice Pablo Suárez. ¿Y esto camina? No sé si camina Pablo Suárez, pero anda. Mañana va a caminar. Mañana estaría buenísimo si te conectas. Mañana vamos a hacer
el fogón de las 15 con la gente de los europeos, que se van a conectar todos los europeos, y van a venir más gente acá a Tanti, estamos en Tanti. El que quiera arrimarse a Tanti, después le pasamos las coordenadas. ¿Cómo serían las coordenadas? Sí, las coordenadas se llaman. Sí, las coordenadas geográficas. Giro, las chicas siguen ensalando. Ah, no, sí. Me pasó toda la. ¿La instrucción está dada o no? Sí, perfecto. No va a fallar, ahí vamos, che. Bien. ¿Vamos? Compás una sola vez, o sea, re, mi, eso, es por dos en total. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces canto del árbol que se deshoja de llena, a veces me mueve el fuego, palabras de primavera. Chacarera, no. Marita Aguilar, Marita Marc también, están todas las Maritas. Muy buenas las bailarinas, les robaron protagonismo. No, basta, salgan. otra chacarera. Porque... otra chacarera, vamos a buscar otra. Y el chacarero doble que le agarraron la vuelta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Después hacemos una zamba. Que ponga al maestra. Ah, pero hay que tener el... ¿El qué? ¿La core del gato? No, sí es el gato. Porque el gato lo tiene, es una chacarera corta el gato. ¿O sí, no, eh? Sí, pero no hay que hacer en el gato no hay en que el hacer. Gato, hay que no hay que hacer el enfrentamiento. El gato no que, directamente se sale claro. Haciendo la vuelta entera. Con el gato, giro, no, con el gato no hay que dejar la billete. Es rapidito el gato. Sí, hay gatos que. Hay gato y gato. ¿Hugo? Hay gato y gato. ¿Tienen gato, Hugo? ¿Sí? Gato, el gato del dulce amor. Sí, lo que pasa es que vamos a ir buscándolo. Tiene un gato. Ah, ahí estamos. El Hugo está buscando un gato. No, pero no. Un gato. ¿Se me acuerda un gato? Sí, toca el gato.
Mi corazón de madera tengo que... ¿Tienes? ¿El 180 lo tiene uno? No lo tengo. Corazón de madera. Después está el otro, el... Corazón de madera tengo que... Me queda alto, Vamos a ver si se me padezca ni sienta ni sepa lo que quieres, zapateo tallará, tararira mi papá, tararira, 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 las estrellitas del cielo y las arenas del mar. María Aguilar, el 180, bueno, 179. Sí, mira, te está arrancando bien. La tierra se mueve. Es una cosa margen, ya sale, Sí, con vestidito rumba, ¿viste? Con vestido rumba, ¿verdad? Cierto, Silvia, no te acuerdas. Epa, no le levante el vestido, doctora. Ah, no, que está con el... Mira, mira, ¿viste? Claro. Es cortito. Es cortito, vestido rumba. Che, dice María Aguilar, el 180. Sí, señor, 179, María. ¿Encontró algo, Hugo? ¿Esa? ¿Eso es? ¿Gato? ¿El gato? Vamos. Lo que pasa es que vestido largo, vos lo dejás así. Sí, claro. Otro gato. Hay otro gato. ¿Otro gato? ¿Cuál es? Otro gato, no importa. Es otro gato. Si los gatos son todos iguales. ¿Quién anda ahí? Claro, salvo que sea el cuyano, que tiene, viste, cuatro compasitos más, claro. Un doble giro. Pero como no es con doble giro, un gatito normal, un gatito de cuatro patas. Con un giro. ¿A ustedes les gustan los gatos de dos patas? No. Acá no vengamos a ver, sí. Sí, no. De cuatro patas. No, acá no vengan a meter gato por liebre, ¿eh? Está el gato fulano, el gato vale, fulano es fulano también. Quieren hacer creer gato por liebre ustedes. Y el gato que ustedes quieren es de dos patas. No. Vamos, vamos, vamos con salir. Prometido. Que no se canse tanto, vamos. Uno solo, uno siempre, acuérdense. Pensar que toda mi sombra me va dejando, camino detrás del viento. Sin saber a dónde el tiempo se encontró. ¡San Mateo! Sí, hace tiempo. Tiene planeta esa patrícula. Visto toda la tierra, apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana, espanto de algún silbido. Que yo tengo silencio. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. Segunda, acuérdese que va derecho el zapateo, no tiene que ser cantado. Adentro. Pensando de seda con la ventana. Pensa que toda mi sombra, pero
solo arena, te digo, quién sabe a dónde. La noche viene llegando, bueno, y al final quedó cantando. No, si lo, nosotros, pero, nos pasó a nosotros. Claro, no, ustedes repitieron, sí, dos, claro, veces la. Claro, por eso. Claro. Repetimos. Es que entró, claro, entramos. Claro, ellos bailaron, ah, ellos bailaron de memoria. ¿Qué tal, eh? Localizaron el tema, ¿eh? El error. Muy bien, ¿eh? Chequearon, claro, la Jota Cordobés te piden. No, no, no. Es un bachecito. Yo no tengo. ¿Está refusilando o no? Sí. No me digas. No, ya la estresa. Por la norte, me dio la tarde. Y yo he hablado de todo acá. Están los campos todos acá. ¿Qué oye? Ah, viniendo ahora el país. ¿Vas? No, cualquiera. ¿Qué sigue? ¿Me busque algo mientras yo canto? Viniendo de Buenos Aires, buscando usted. Pasando por Tucumán. Chacarera del patio, linda chacarera, chacarera del patio. Ah, esa de. Oh, esa era. ¿Aquí estamos, sí? Estuvo. O se pone esto, ¿no? Este es el. Sí. Vamos. Un, dos, y. Patio de tierra, patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea, lavándolo ganaba. Y para los carnavales, con cuete y chacarera, embarrando chinitas, armaba. No. Esa coreografía que le hacemos, profesor. ¿Te animas aquí que en una samba? Es que, mira, una samba, una samba para relajar el barcapaso, ¿no? ¿Sí? Vamos. Sí. Una samba, a ver si. Una la... zambita. Mira que no tenemos pañuelo. No tiene pañuelo. Ah. Vamos a buscar. Le damos pañuelo. Buscar, oh, sí. Yo cambié pantalón. ¿No trajo pañuelo? ¿Qué samba? La samba esa que ¿esta no? No, cosa pirosa. ¿Esta? Vamos. ¿Esta? Perfecta, ¿sabes? Sí. Ah, pará, vamos a esperarla. Esas son. Che, y pueden pedir temas. Hay 10 viendo y no hay ningún mensaje nuevo, ¿no? No. ¿Por la samba? Sí. Pablo Suárez, una samba para relajar el marcapaso. Él toma la frase célebre. Pablo, no seas malo, Pablo. Sos mal tipo, Pablo. Claro.
soltamos. La arresto. Porque no pude, si no tengo el teléfono. Tenemos el teléfono, claro. Estamos sin teléfono. Primero vuelta este. Claro. Hugo, su teléfono está libre. Avisa en el grupo de alumnos que estamos en vivo en Facebook. Porque nadie sabe. Como hemos cortado por Skype, ¿eh? Che, bueno, ¿alguna otra frase célebre? Pueden recopilar frases célebres. Claro. Para cargar la batería. Se marca paso. Para que se recargue. Yo voy a tomar un trago de agua con limón. Huguito, ¿qué querés tomar? Mientras no, tanto. Estoy tomando yo, mirá. Ah, tenés. Sí. Bien. Che, bien. Vienen bien, ¿eh? Vienen bien. Pongo que estamos saliendo en Facebook. Sí, que estamos saliendo por Facebook únicamente, pongo. Porque tenemos que rearmar. Te digo, Huguito, cariño, se mete. Por otra vez un español dijo que es despectivo la terminación y todo. Ay, de qué todo no se dice. Pito no tiene. Yo te digo. Pito no tiene. Huguito, llame. ¿Eh? No es lo mismo que te diga Huguito, mirá, querés terminar. Claro. Eso sí. Es de acuerdo uno. Con lo que sigue. Claro. El ímpetu, cómo viene. Claro. Tal cual. Vamos. Ahí llegó el aviso a todos los alumnos online. 23 mensajes hay haciendo alumnos online, claro. Cuando te conocí, en Pampa del Chañar, y me revolvió tu pollera azul sentir, en mi corazón un repiquetear por ti, y me revolvió tu pollera azul sentir, en mi corazón un repiquetear por ti. Pampas de soledad, eso es mi corazón. Tu madre me vio cuando te besé, Belay. Triste me quedé cuando te llevó por ahí. Tu madre me vio cuando te besé, Belay. Triste me quedé cuando te llevó por ahí. Por quebradas de Huaco y en Pampa del Chañar, Seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós, que me voy llorando, papá de mi soledad. También los coplanacos, excelente cómo lo interpretó. La samba, himno del folclore, dice Marita Mark. María Aguilar, excelente todo, vamos con la samba.
Hernán Betancor lo está viendo. Vamos, Hernancito del Fogón de Hernán. Saludos, Hernán. Saludos, Hernán. ¿Se va a hacer una trunca, no? ¿Un chacaré de trunca, no? Sí, no. Sí, no. Chicos, pueden pedir, ¿eh? ¿Esta? Sí. ¿O buscamos más arriba, parece? Está bien, claro. ¿Qué quiere la chacarera? No estoy viendo. Está bueno. Estamos viendo qué velocidad le damos al... A las bailarinas, sobre todo. ¿Querés que haga muestra? Solicito unirte a la transmisión de Jesús. Quería algo al palo, pero se van a cargar en el palo esa, ¿eh? No importa, ustedes toquen. ¿O no? Al margen de... Bien. Nosotros, sí, ¿no? Pero se puede. ¡Ay, qué tibia! ¿Vos qué decís? Ustedes toquen, que nosotros... Hacemos un poco. Pidan temas, pidan. ¿Qué, a ver, ¿y algo que nos sugieran para la tensión baja o la tensión alta? Para la
No, yo creo que debe ser tensión baja porque... ¿Baja? Entonces, ¿azúcar? Claro, se marea, claro, se marea por los bailes que das, es un trompo que no para. No para la doctora girar. No, mucha vuelta, mucha vuelta. Muy vueltera, doctora. Claro, tiene mucha, ahí está. Mucha vuelta. Ahí está. Mucha vuelta, claro. Se ha pegado una marea de eso. Es que hace mucho que yo no bailo. Bueno, pero sí, una zambita para enamorar. ¿O no? No quiere. ¿Chacarera? ¿Qué quiere? ¿Gato? ¿Qué quiere? ¿Raguido doble? ¿Chamame? Quiero la chacarera del patio, pero no esa que cantan ustedes. Vale, entonces. Es la de Dugo Orellana Luca. ¿Chacarera? No, Milagro del Tiempo se llama. Ah, bueno, la samba, no, es muy erótica, doctor, esa samba. No, pero para. Pero no. ¿Dónde la dejaste? Bueno, déjalo. Alberto Espinosa, muy bueno, Hugo. Te estás cantando todo. ¿Y Sergio? ¿Y Sergio? Sergio. ¿Y Candela? Nosotros salimos mañana. ¿Y la moto? Sí, Candela, sí, y la moto. Déjalo para mañana, Jesús, yo mañana lo voy a tomar. Porque esto sigue mañana en la tarde y mañana en la noche y el domingo. Y sí, son cinco. Y no, vos te crees que no va a aguantar ser acá, ¿no? Y sí, ¿y sí. Y si viene con eso, nos juntamos para eso. Vamos a hacer una chacarrilla suave, querida. Chacarrilla suave, ¿eh? ¡Oh! Sí, no se cree que tan suave. Acuérdense que son un solo compás, Hugo, siempre en general. Eso. Dale. Si la vida es un momento así como llega a pasar, solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo. Le pone hielo al silencio y a la piedra nace agua. Un lamento llorando flores dormidas, si las hojas son heridas que le escapan al viento, ¿para qué se alejaría pudiendo ser un encuentro? Ese bohemio con sal. Si la luna es un espejo donde la noche se mira, como si fuera un fantasma clamando por ser el día. Déjame encender el sueño de tu propia fantasía. Saca tu sombra de adentro, ponele brillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada. Que la vida sin amor es como una igualdad. Cielo jamás alcanza su anhelo, más vale ser de la vida, evitarle un sentimiento. ¿Para qué seguir la huella que se pierde en el olvido? Si la huella es uno mismo cuando florece el cariño, cuando se escapa del alma no vuelves a amanecer. Por eso deja que cante la guitarra del camino, por eso deja que suenen las coplas que van conmigo, porque al sonar de mis coplas encontrarás el camino. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma, tápame con los colores de tu sombra enamorada, que la vida sin amor es como una encuentra. ¿Se animan con una cueca? ¿Se animan con una cueca brava chilena? Cueca brava, ¿por qué brava? Lo que hay que hacer para brava. Llegar al éxito, para que lo apruebe el profesor, que tiene que cantar toda la noche. La chilena tiene tres partes. La cueca tiene tres partes, la chilena. Para olvidarme de ti, voy a cultivar.
cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Está muy baja y muy alta. La jardinera habría que buscar. Julián, tenemos los teléfonos ocupados hoy. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Bujo retiro. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Para cuando en mí te muera, para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde de sopa blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Son tres partes. Las otras dos te las debo, Ignacio. Ignacio, Ignacio, Ignacio. Acá le vamos a cumplir el sueño a la doctora con el chacaré del Cardenal. Ah, de Cardenal. Ese es de Vanegas. Y ahora es de Vanegas. Sí, el Jacinto Piedra, la verdad es de Jacinto Piedra, pero la canta Vanegas. Ah, claro. Sí, no, no sé tú tampoco de Luis Miguel, por ejemplo. Y se elimina el caso, ¿no? No, no sé tú, no es Luis Miguel. ¿Y qué estamos, maestro, acá? ¿Mi menor? Chitro, un, dos, tres, y... No te vecino tanto un cardenal, tu mediodía de flecha, tu boquilla se calla, pero tu sol venía. Con la inocencia que nace el amor, los cuerpos no son carne que regala Dios. Tierra bendita, tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es tu día que va, baila por las naciones donde hay. Mediodía de flechas, lo quiso callar, pero tu sol quería volver a encontrar. ¿Cómo vas a hacer eso para que te ando el profesor? Ya no me lo mando. En la calle florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está su amor? Mi rebelión le canta. Relampajeo. Sí, hay un refusil allá abajo. Totalmente nunca viene nada. Sí, acá, raro, ¿no? Chicas, el jurado está pidiendo 10, 10, 10. Vamos a ir a una chacarera de algún romántico. Que no nos ha dicho. Está consagrado, no sé si está bien que me sí. Ah, ah, ah.
mí, el Sergio nos va a sacar los ácaros. No, pero escúchate, no nos ha llegado ni ganas. A ver si te gusta. A ver. Para enamorar, Imposible es este amor. Aunque mi canto se aqueja. Imposible es este amor. Como las nubes se alejan. Imposible es este amor, aunque mi canto se aqueja. Imposible aunque juremos, aunque mayuma va a unirnos, yo bagre lento de espuma. Los sueños perdidos, imposible que juremos ante Mayuma morirnos. Imposible aunque lloremos, lágrimas de luna eterna, arropemos de tu noche. Separa una pena, imposible que lloremos, lágrimas de luna eterna. Imposible, imposible, en las trenzas del amor se anuda la duda vieja y a veces dice que no. Imposible, imposible, en las fuerzas del amor. Imposible aunque quiera darte mi amor a pedazos. Imposible aunque quiera darte mi amor a pedazos. Imposible aunque quieras lavar tu mal en mi río. En las enaguas del amor mancharon nuestro rocío. Imposible aunque quiera lavar tu mal en mi río. Imposible porque no, porque no quiero encontrarte con el puñal de tu amor en las costillas y amarte. Imposible porque no, porque no quiero encontrarte. Imposible, imposible. Dice que no, posible, imposible, en las trenzas del amor. Muy bien. ¿Qué tal, Marcelo Mitre? Marcelito Mitre. Marcelo Mitre. María Aguilar dice, excelente Hugo. Imposible. Ignacio, buena maestro. Mira, Hugo, ¿cómo están? Sí, tres que nos están viendo, ¿se están yendo? No, no se vayan, cuatro, ahí entró alguien más. Vuelvan, 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 vuelvan. Vuelvan. Hacete algo vos, No, ustedes se van y todo. No, vamos a ver si sube la audiencia. A ver, Esther entre, probamos. Si entra Esther, vamos, estamos en cuatro. A ver, si entra la Esther, si subimos 5 o 6, se queda. Si bajamos a 3, se va. Sí. Y así funciona la televisión, Esther. Sí, sí.
Vamos, Esther. Venga, a ver si sumamos rating, venga. Hágase algo, Esther. Agárrele guita. Se van a ir todo. No, va a debutar. No estoy acostumbrada a perder tanto. No estoy acostumbrada a perder más. ¿Y Sergio? No, porque me tiene mal el tema de las tablas. ¿Ah? No, yo me voy al hotel de cochera. No, todavía está baja. Está lejísimo. No, pero está baja todavía. Pero del norte, ¿eso es lo raro? ¿Ah, está el norte? Sí. Pero está baja. Por eso me llama la atención. Sí, no, todavía está baja. Esas cosas raras así. Pasan cuando venimos nosotros, ¿no? O a lo mejor es, qué sé yo, un boliche que está metido. Puede ser, porque no estaba pronosticado. Está todo estrellado, Jesús. Pero ya estrellado acá arriba, pero está allá abajo, no. Fíjate con los refusiles. Mira, mira. Sí, no, esos refusiles, está más alto ahora todo. Pero todavía no está peligroso. Un ratito más y ya nos vamos. Vamos antes que nos quite la de robo y la tormenta de noche. ¿Quiénes son los tres que nos están viendo? Escríbanos. Ustedes que conocen el manejo, yo. Cuiden los clientes. Es un cliente. Como arbolito en otoño, sin hojas ya estoy quedando. Las flores que yo tenía, de a poco me fui entregando. Está mirando a él, está mirando, ojito grande, ojito que está mirando Alberto Espinosa desde Rafaela. Que tenemos otra chance más con Rafaela de subir a primera. Saludos, amigo. Rafaela y estudiante. Falta en el final, ¿qué? Perdimos el otro día. ¿Cómo tengo que hacer para salir acá? ¿Cómo vas? No. ¿Vos querés indicarle ¿Lo vas a sacar el auto? Sí, yo me voy a ir, mira. Ya vamos a tener que guardar los vehículos. Pues esperamos nosotros, esperamos los demás, ellos tienen que ir. Ellos sí. ¿Usted se anima a sacarlo? ¿Se lo sacó yo? Me va a dar. ¿Usted se anima a sacarlo? O guíalo para atrás. Vamos, que hay cuatro viendo, Hugo. Bueno. Vamos a hacerle esta zambita que da para. Bueno. Así, no
mañana a las 12. ¿La viola? Sí, pero no. Es Andy Choque el estuche. El Esteban González se salvó. Sí, el estuche. Bien, pueden pedir, chicos, pueden pedir algo. Total, vamos a tocar lo que nosotros sabemos. Más allá de eso. La luna es un terror que alumbra con tu presencia.
ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si el silencio es un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que por dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mis barcos sin voltear, la vida te ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal, hago en el piso en Roma. Muy bien. Bravo. ¿24 mensajes de los alumnos online? ¿Sí? Sí, hay 8 viendo, esto sigue subiendo, loco. Sí, ahí, ¿nos va a correr la tormenta o no? No, no nos corre. ¿Tenemos la tormenta arriba? Sí, la verdad es que no la veo. No hay tormenta, Hugo. No, la desorienta la luz. Es, pero mira, pero ¿por qué apaga este foco? Apaga esto, así dejamos lo oscuro y vemos chequeamos. No, fíjate, y toquemos lo oscuro. ¡Ah, qué nivel! Hemos tocado lo oscuro. Sí. Se ve una franja que divide la... No, no, la tormenta está. La tormenta está, Sergio, por más que no la quieras ver. Pero es como el sol. Esa tormenta para que se arme tiene que ir al sur y volver. Ah, o sea que tenemos tiempo que vuelva. Que vuelva. Es imposible que traiga agua desde el norte, nunca. ¿Qué te juego que trae agua desde el norte esta? Y agárrate, Catalina, porque puede pasar cualquier cosa. No, no pasa nunca. Nunca trae agua del norte. ¿Qué no, no así? Por eso te digo, pero si llega trae, es un evento, digamos... Como nosotros que vinimos después de 14 años, ¿no? 13, 14 años. Hola, oh, no, Hugo, ¿cómo se llama la samba? Esta es la samba del gobernado. ¿Por qué, che? La samba del gobernado, para todos los gobernados. Thank you.
se casan y esta noche no voy. Alberto Espinosa. No, sí, Enrique Espinosa. Sí, Enrique Espinosa. También salteño, ¿cómo es? El bombo. También la sabía hacer. María Aguilar pide gallitos del aire. Ustedes no las tienen ordenadas, sí, por a veces dar. No, todavía sería no. Sería un bolazo, ¿no? Sí, porque... si la encontramos, se la vamos a hacer. La vamos a hacer, gallitos del aire. Antes que amanezca. Antes que cante un gallo. María Aguilar. Alberto Espinosa, Ignacio Andrés Esparza, siguen viendo, che. ¿Quién más está viendo? ¿Cuánto llevamos en vivo ya? Bastante, ¿no? ¿Y cuándo canta Sergio? Dice. ¿Y quién dice eso? Pregunta la gente. ¿Y quién pregunta? Sí, pregunta, Sergio. Ah, bien, así. Esa me gusta a mí. Esta la voy a dejar, la voy a separar para ver, después hacemos esta. El tambón, ese me gusta, ese samba. ¿Cuál? Una que dejé ahí arriba. Miami. Dinora, Ale, Miami. Están los de Miami conectados. Hola, amigos. Hola. La cubana y el cordobés. En Miami haciendo desastres. El cordobés de barrio Parque Liceo, ¿no? No me acuerdo de qué barrio. De Parque Liceo, creo. ¿Sí? Que. O de Parque Patricio. O de Jorge, no, no. O Jorge Newell. Uno de esos dos. ¿Existe Parque Patricio en Córdoba o no? No. ¿Barrio Patricio? Barrio Patricio, sí. Ah. Ya nos va a decir de qué barrio es. Era, porque ya no habla ni en castellano, ya. ¿No? No, ya. ¿Qué habla? ¿Habla en inglés? Neutro. No, en inglés habla. Es más, dice, a veces me dice, Dinora me caga pedos porque hablo en inglés. Claro. A ella le habla en inglés, tuyo. Toma, ahí lo tenés. Ya, estos cordobeses, che. Pero alguien más me dice que se habla más español. Bueno, pero él dice. Sí. Che, chicos, hoy es prueba piloto. Ya lo vamos a... Desde Tanti, from de Pampas Tanteñas. ¿Cómo se llaman los Tanti? ¿Cómo son ustedes? Tanteñas. ¿Tanteñas? Claro. Acá. Ahí apareció Marita, a María Aguilar apareció. La vamos a hacer. Quedó un solo gallito, pero. Yo trabajo para conseguir. Los otros. Lo que pasa es que Gala empieza a cantar a las 5 de la mañana y. Claro. Y falta. Y es la hora que lo pedí María. Aguilar. ¿Tiene el afinador? Aparte, sos Aguilar. Tengo un afinadito vos. Asistencia 1. Lo vas a hacer madrugada, Gala. ¿Dónde lo encendés acá? Acá, ya te digo. Ya te lo doy. ¿Por qué te lo des? Igual que tú. Vamos a Miami. A ver si me decís, Ale, de qué barrio de Córdoba eras o sos cuando venís. Es un zambón, mil gracias. Gallitos del aire, sí. Sí, hay como 27 mensajes en mi grupo. Mientras tanto, ¿se pueden chumir así, si bajar así, acá? Así, así. 24 no, pero va a tener que abrir WhatsApp para mí, no es la única forma. Yo sí abro. Alumno de la vida. 24. ¿Y no pasan al Facebook? Estamos en Facebook, sí, pero. ¿Ellos? Ah, dijo, no sé si pasan. No, porque están escribiendo en la plataforma de WhatsApp. Claro. Mensajes para vos. Son así, ¿viste? ¿Para qué? Para vos. ¿Quién? Mira, María Aguilar. Jorge Newbery y Liceo. María Aguilar. Jorge Newbery y Liceo. Sergio, que les traiga agua al menos. Claro, Sergio. Qué poco. ¿Quién dice eso? María Aguilar se puso bélica, ¿viste? Porque ya le hacemos gallito del aire, ya pide, ya no solamente alcanzó con pedirle gallito del aire, a él ahora te pide que bueno traiga agua. ¿Ya le sabe, María Aguilar? Claro, María Aguilar. Ya tenemos. Podés tirarte un centro al CBU, María Aguilar. No nos enojamos. Dinora dice Ale, de barrio Jorge Newbery y Liceo. Ah, ¿viste? ¿Son dos barrios? Son dos barrios, ¿viste? Uno está al frente del otro. Samba, y con el pañuelo te invité a
a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste, casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa, brilla en tu pelo, yo te presentía, paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mi labio deseaba tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos, de blanco y celestes pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final, y yo presentía tu gana de amar. Son los cuatro que nos están viendo, de Miami, de Rafaela, María, sos de Buenos Aires, ¿no? María Aguilar, Marita Aguilar y María Aguilar. Tengo siempre fue mi duda si Marita Aguilar y María Aguilar son dos o es la misma. Ajá. ¿De dónde son? Si son la misma, del mismo lugar. Si no, ya puede haber. Ay, no, no. Una dimensión medio rara. Claro, la dimensión de un solo lugar. Claro. La microdimensión. Bravo, dice, me enamoré. ¿De quién? ¿De la samba? ¿De Hugo? ¿O de...? Sí, que le vamos a hacer esta ahí al lado, al toque nomás, que es de Argentino Lugo. Y aquí le quiero la otra, después yo quiero hacer. Sí. Acá le hace María Aguilar, le va a hacer otra el Lugo. Qué grande Hugo. Es la misma, es del mismo lugar, ¿verdad? Te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas. Y te sorprende que yo no sufra porque te alejas. Te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas. ¿De qué me sirve, de qué querer entender si en el jardín de tu amor llegó en invierno la rosa? ¿De qué me sirve, de qué querer entender
aún cierres esa puerta, por favor, ciérrala bien. No vas a hacer que el invierno de afuera te haga volver, porque en el amor a veces eso suele suceder. Si de Hugo dice, lo dejo a tu criterio. Como decía una filósofa de Villa María. Sí. Eso. ¿De nombre? Bueno, Karina. Bueno, vamos a agradecer igual. Karina, sí. Olga. Karina Olga. Claro. Lo dejo a tu criterio, dijo ella. Ahí ya está Hugo. Qué grande, Hugo. Mirá, ahí tenés esta que le podemos hacer ahí todo. Ahí no va el toque. Pero la va a empachar, Hugo. No, esta como para. Y después. Y después vamos con esa, ¿no? Con esa. Esa. Dame María, Marita Aguilar para vos. De parte de Hugo, ¿eh? El amor que te di, hoy te lo vengo a quitar. Como suyo del jardín. Así te voy a arrancar, y si es ahora sufrir, sé que me vas a olvidar. Lo siento buena por ti, para que te dé engañar, y encontrarás por ahí otro ser con quien jugar. Buscaré para mí otro amor a quien cantar. Si algo mío te queda, niña, lo puedes guardar. El que busca otro camino, nada tiene que llevar. Dame las manos vacías. Lo bien que me conocer.
Morales, arriba, vamos, arriba, vamos. Me mandó un negrito bailando. Ese que hace. El negro ese que hace. El negro cumbante. El negro, sí, más de disco, me parece. Hola. Que no. Hola. Ni le puedo poner el puntita. ¿Eh? Ah, es una bailarina con. Ah. Qué bueno. Venga, mira. Aunque no me duele. ¿Qué hace? ¿Estamos cerrando? Por mí, mire, hay seis. ¿Cómo quieres? No, cuando, cuando haya dos, nos clavamos en dos. Mientras vamos a hacer algo, Sergio. Sí, Sergio. Anda agarrando un truco de magia, Sergio. ¿No tenía algún truco de magia? ¿Cómo el truco de magia? ¿Qué sé yo? ¿Hacía un truco? ¿No? ¿Un truco de los temas? Claro, un genio, Hugo, dice María. Mira, María. Ah, María, bueno, gracias, con... María. María, está con usted, Hugo. Sí, bueno, sí. Muy amable. María. Se olvidó el sombrero, mirá. Póngaselo, Hugo. Mirá, ahí está. Oh, desastre de Panamá. Con eso. No. Desborda la gente. Desborda. A ver, no, pero tiene cara de actor de cine. No, sí. ¿Sí? No, en serio. Explotan las redes ahora. Ahora detona todo. Pasado amor, desde que yo te conocí, tu luna tan humana, contigo en madrugada, selló en un beso eterno nuestra ilusión, como esas cosas simples que vuelven a alegrar el corazón, la luna de solo por ti, agita el alma, con tu pañuelo yo quiero en ti vivir. Y hoy no estamos aquí como ayer, ¿te acuerdas cuando yo te entregué? El alma entre mis versos, el sol entre tu pelo, jugó mi amanecida copla como una flor. Vamos a hacer de nuevo esta segunda que es media
estamos en tres, igual que estamos en el límite. Del discord. No, estoy en tres. Mientras no estemos nunca en. ¿Querés que hagamos esa o querés ver, que hagamos cualquiera? ¿Esa o esta? No sé. Bueno. Los amores. Sí. Las dos. Las dos. Pero esta un poquito más rápida y después van a ver. Bueno. Despedí esa raza. Dice Jardín Florido. Ahí hicimos de memoria, me dijo.
Ah, apareció otro gato. El amor se no lo quiere decir. Pero como... Una madrugada que olía cedro, orero y albahaca, este gato nació. Andaban cardenales, calandrias y zorzales. Hay dos conectados, lamentablemente. Hay que irnos. Sí, cuando había dos conectados. Se viene la tormenta, papi. De Santa Rosa. Yo pensé que estaba en el mismo lugar. No, y ahora no. Es un nombre al partir.
Gracias, maestro Luis Alberto Pinoza. Acá estoy cantando junto a ustedes desde Buenos Aires. Hay seis, Hugo. ¿Levantó esta samba? No. Si veníamos de dos, nos fuimos a seis. Hace la amorosa. Y ahora haga otra así. ¿Algo para tomar? Un poquito de gaseosa y puede ser. Tome un trago de vino, usted que puede. No, ya está bien, ya tomamos. ¿Quiere que hagamos esta chacarera o no? Bueno, está buena esa. La de Chacho Chaliste. Un poquito de gaseosa está bien. Sí, está bien. Ese pasa los tonos. No, un poquito de gaseosa. ¿De coca o esta? Esa cuenta. Ah, ¿tenés Coca-Cola? Coca-Cola, sí. Dame un poquito de Coca-Cola. Pero no sé, ¿eh? Ah, no, entonces dale. ¡Oh, qué tipo jodido! No, porque María, yo le aclaro porque... María Aguilar, no, viste qué bravo que es, Hugo. No, no te lo recomiendo. Acá estoy que no sabe qué va a tomar todavía. Acá no, estoy es cantando cero, junto. Es cero. Claro. No, eso está bien. No, no María Aguilar, no René de Juan Hugo. No te indeciso qué va a tomar. María, Teresa. No, vamos a acá. Vamos. Sueños escondidos en la sombra del dolor, solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Siete. Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar, como semillas resecas en medio del arenal. Se quieren desparramar como palomas sedientas buscando por donde andar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño, ve toda la intensidad. Vuela nomás, palomita, el cielo te espera ya, se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Dice que lo banque igual, Hugo. Segunda. Si soy sueño, siempre vuelvo empujando a los demás hacia el son de mi guitarra que sabe por dónde va. Desde abajo soy un gajo que se agarra al temporal mientras la tierra me aguanta. El brote florecerá. El que sueñe es como un río que va buscando al mar, se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad, se hace quinto, se hace dueño en toda la intensidad. Vuela no más, palomita, el cielo te espera ya, sé libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar. Bien, Hugo, había 8, ahora bajaron 5, pero empezó a ver Sergio Graciol y no está viendo. ¿Quién? Sergio Graciol. Sergio, saludos, compañero. Compañero, ahora volvió, ahora que volvió. Vuelve Coso, vuelve Marcos Rubén, ¿para qué? Ahora ya está la Copa Argentina, tres nos comió con Boca Unido. Con Boca Unidos, tres goles nos comimos. ¿Qué íbamos a jugar? Tenemos a Marcos Rubén otra vez. Y falta que ya vamos a haber roto de nuevo a Di María. Es para cerrar, digamos, con la rotura de. ¿Es centralista también? Es de central, sí. Vive en Rafael, pero viste, es de central. Pero tiene su corazón en Pasa. Sí, es de central. ¿Por qué me saltó esa, Hugo? ¿Cuál quería? Esa. ¿Esta? Sí. Ah, no. No, es un samba. Yo quería. Samba encarnada. Ay, tiene gaseosa. Sí, ya tomé. Sí. Tomó era esa que tenía que tomar, sí.
mato penas carnavaleando, por ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo. Alberto Espinosa, hola Sergio, buenas noches. Ahí lo estás saludando. Hola Alberto, ¿cómo estás? No, pero no le saludo a Sergio. A Sergio Gracioli le saludo. Ah. Oso. Ah. Ya, porque avisó que Sergio dice lo está viendo, porque Sergio avisa cuando alguien, cuando algún contacto cercano lo ve. Un contacto estrecho. Debe ser. Porque viste que te avisa con algunos y lo está viendo. Ajá. Qué grande, viste, que tiene. Claro. ¿Quiere esto? ¿Quiere? No sé. O hacemos la 7 de abril. Qué santo. 7 de abril puede ser. Yo te voy a ir al baño. Yo también, pero. ¿Cómo te hagan un interview? Hacemos una palabra. Haga uno usted solito. Y voy yo y después uno yo solito y voy usted. Bueno. Hacemos un turno más y total. Para no cortar todo, porque si cortáis te dejan. Bueno. La gente es así acá. Acá son así, vos. Ah, pero sí, qué no, malo. No, sí, son tremendos. No aguantan una, no te perdonan nada. Sí, cadáver. Sí, sos cadáver. Que tal, qué pestañas te voy a dar. Ni siquiera te dormiste, te pestañas mucho y seguro listo, duerme. Chao. Y ella dice en su cantar,
las noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. En aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando triste sus penas y zamba son mi canción. Cantando triste sus penas y zamba son mi canción. Como el perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tu melodía quizás siempre ha sido para mí la que muchas veces he soñado, y así te nombré siete de abril, la que muchas veces he soñado, y así te nombré siete de abril. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando triste sus penas, samba son mi canción, cantando triste sus penas, samba son mi canción. Cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado, que el mate...
mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Tengo otra que salió. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remienten, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Ya de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre. Pareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y a darlo pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre. Aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta tu pecho ha llegado. Estamos juntos a dejarnos de atraguito las cosas que le he contado. Que es un traidor quien te paga cebando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Vamos, con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. ¿Eh? ¡Bravo! Llegamos a estar con dos y casi nos íbamos y hasta apareció uno más, tres, la puta madre. No, podemos, no nos podemos ir. Hay tres. Si quiere más, Jesús. Es que sí. Cuando haya dos, y ya hubo dos mientras cantábamos, cuando dejé. Bueno, vos te querías, ahora canto yo. Eso. Ahora canto yo y se va. Ahora sí, te querés ir. Ya sé quién es el tercero en mi historia. No. Se conectó tu señora. Ah, mira, yo soy la tercera. Yo soy la tercera. Ah, María Aguilar dice, bravo, bravo quién, bravo porque volví Lugo. Sí, María Aguilar está con usted, Hugo. Sí. Aparte se parece. Tiene un saquito ahí, qué lindo esa. No, es como para tener algo finito, Es finito. La espalda, el frío, el arroz. Sí. No, es que cantando se me no te tengo yo. No, no, está muy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué vas a hacer, Sergio? Esa mesa. La. Vieja ciudad. ¿Cómo se llama? Cuando llegue la. El transporte en quién? ¿En el 2? No. Thank you.
sueño madurar. Algo todo mal. Señor, sí, qué linda la canción. Esta es ah, muy bien. Qué linda canción. ¿Te gustó, Marcy? Sí. Esta es la que encanta. Miren los botones. A ver, Pinto. ¿Eh? Miren, no son guitarra. Tiene otra guitarra. Ah. Muy lindo. Así que no sé qué. Ahí calentito los papeles. Lo que pasa es que yo no practico nada de esta semana. A ver, Jesús. ¿Alguien quiere? Practica más. Ideal. Ah, sería pero extraordinario. Con uno, con dos. Cuchara. Sí, podría ser dos como para levantar un poquito de azúcar, sí. Va. Dos sin cuchara, sin azúcar. Con uno, con dos cucharas de café. Dos. Sí, porque yo puse una y después vi que. Sí, porque yo se meto. Es que soy amargo, ya sabes que si yo como una cucharada de azúcar me muero sobre dos y de lo dulce que soy. Ah, tipillo, cara, ¿eh? ¿Qué tal? Viste, la dulzura es tan alta en la que cargo. Sí, hay tres viendo todavía, ¿eh? Pero este es mi licorcito, sí. Digan de dónde son los que nos están viendo. Che, como puede ser que le ganemos a los espectadores nosotros, ¿no? Qué fibra es nuestra, ¿eh? 3-3 está empatada la cosa. Quedó bien, esa era tu guitarra, ¿no? Sí. La mandaste a restyling. Un restyling completo. Le sacó los trastes viejos. Sí, sí, lo que dijo. Puso un trasto nuevo. ¿Cómo le porque la? Y hace un año y medio que no tenía, así que yo calculo. No me acuerdo cómo estaba. Y ahí la placa es para la raspadura, ¿no? Ya. Yo asiento el anular, ¿eh? A veces mucho claro. Asiento el anular. No es que se me va el cubazo, pero el anular hace sí, esto. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Cómo la mariposa triste? La de polilla. Cerranos hoy, pide. ¿Cómo? Cerranos hoy. No la tenemos, esa te la debemos, la de el maestro de Achilas. Sí. Oh, no. ¿Y qué otra? No sé, vamos a hacer la mariposa triste. Vamos. Claro. Tenemos la mariposa triste. Tenemos la mariposa triste. De polilla. Si no vemos. ¿Lo ves? Acércatelo. Tráelo si tú. No lo tragas. Claro, está, trágatelo, Sergio. ¿No lo conoces vos? No. ¿Qué camino gris te trajo? Mariposa nueva. Para abrir la noche de mi soledad, yo te di la flor pensando que necesitas volver al amor, y fue tiempo azul quebrado por cuatro palabras. Para que me dieras tan solo un adiós. Todo mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el hastío.
cansada de andar. ¿Dónde estaba sola tarde? Que abriste las alas y echaste a volar. ¿Qué caparazón? Chicos, los va... ¡Uy, tres! La puta madre. No se fueron ni cantando. Siempre se van. ¿Qué, qué pasa? ¿Están tan encadenados? Están atrincherados. Cantale otra, córremelo cerca. ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¿De dónde son, che? Agustín Ríos, Serrano Suárez Pibia. Pero no le pego. Si no me la animo a esta porque te la practiqué muy poco. ¿Cuál es? La Gabriel te puede darte un saludo. ¿Cómo se llama? Gabriel te puede darte. En una boca de la plaza. No. Yo la vi. En una boca de la plaza yo la vi. Imaginaba la pieza de tu piel, eran tus ojos y el mar, corazón y luz. Eran tus ojos y el mar, horizonte y luz.
15 días. Agárrense de las manos. Unos a otros con Tito. Chao.